Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Quiero contarles que estamos aquí en Tejutla en el marco de las fiestas tradicionales 2022. Estamos disfrutando de las entradas de los viejos enmascarados, así que ahorita pues estamos viendo la presentación de los famosos moros y cristianos, una tradición de muchos años en nuestro municipio. Y pues así en el ambiente a estas horas de la tarde, ya solo faltan 2 días de fiesta, mis amigos, y finalizan. Así que ahorita pues vamos a compartirles un poquito de las entradas de este día. Bueno, es parte de la alegría de las personas de aquí, de Tejutla, venir a disfrutar de las entradas de los enmascarados. Y pues ahorita la tarde comienza, son las 3 de la tarde y pues se vienen varias entradas en este día, así que esto se va a llenar. Ya van a ver las próximas entradas cómo van a estar de llenas, porque se ponen buenas, mis amigos. Vamos a ir a ver la zona donde están los enmascarados y miren cuánta gente ha venido a disfrutar de la actividad. Esto está lleno, miren, comienzan a venir de la gente de aquí de Tejutla disfrutando de las actividades de las fiestas tradicionales 2022. Y eso sí, mis amigos, como estamos disfrutando de las entradas de enmascarados, que creo que, si no me equivoco, de Cantón El Salitre, este día en el marco de las fiestas tradicionales 2022 del municipio de Tejutla. Thank you.
Pase, pase, pase. Thank you.
Y así es, mis amigos, como estamos disfrutando de las entradas de los viejos enmascarados aquí en el municipio de Tejutla, así que sigan viendo el video porque todavía falta un poquito más. Thank you.
Thank you.
Y después de haber participado en las entradas, es el momento de la entrega, mire, del pan con un rico refresco. Ahí te vamos a ver por acá. Y así es, mis amigos, cómo finaliza esta bonita entrada de viejos enmascarados de Cantón El Salitre en las fiestas tradicionales de Tejutla 2022. Espero les haya gustado, no se vayan a perder el próximo video porque les vamos a compartir la entrada de la colonia Santo Tomás, que también va a estar muy bonita, así que no se la vayan a perder. Y en estos momentos viene la entrada de lo que es Cantón Concepción, mis amigos. Otra de las entradas en el marco de las fiestas tradicionales de Tejutla 2022. Y pues ahorita vienen de lo que es Cantón Concepción. Y después viene la entrada de lo que es la colonia Santo Tomás Apóstol. Y pues también vamos a ir a compartirles un poquito por ahí. Concepción, miren, mis amigos, que vienen disfrutando de las entradas de enmascarados. Un poquito cansadito porque esa cuesta está bastante inclinada. Yo por eso no bajé esta ya. Pero así van avanzando, disfrutando de esta bonita actividad este día. We'll be right back.